denuncias, tenemos que manifestar nuestra molestia, indignación, porque no se aprovechen, pues, no se aprovechen. O sea, apoyen, seamos conscientes todos del difícil momento que estamos pasando y todos seamos parte de la solución al problema. Todo el mundo está pensando en cómo miércoles enriquecerse más y realmente sobrepasan a veces las capacidades del Estado para controlar. Estoy indignada, me parece tan malvado, tan macabro estar pensando en llenarte los bolsillos a costa de la vida de seres humanos. Hola amigos, ¿qué tal? El mandatario presidencial Martín Vizcarra cuestionó a las clínicas privadas que, de acuerdo a la alerta de la Contraloría, cobraban por las pruebas COVID-19 que el Instituto Nacional de Salud realizaba de forma gratuita. Nosotros no cobramos por las pruebas, ni la molecular ni la rápida. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Martín Vizcarra, nosotros no cobramos por las pruebas, ni la molecular ni la rápida. El presidente de la República, Martín Vizcarra, rechazó este jueves las acciones que presuntamente habrían realizado algunas clínicas privadas que cobraran a sus pacientes las pruebas de descarte del nuevo coronavirus que el Instituto Nacional de Salud realizó gratis. Luego también habla sobre las clínicas privadas y dice qué va a hacerse con el tema este de este cobro indebido, exagerado que han hecho. Nuevamente decimos, no podemos permitir que se lucre con la salud y el dolor de los peruanos. Por eso vamos a pedir a su salud que en esta evaluación, supervisión que haga de este proceso, dé una sanción ejemplar. Y tiene que ser, donde más duele, una sanción económica a estas clínicas que aprovechándose que el Estado, en este afán de llegar a la mayor cantidad de peruanos con las pruebas, las realiza de manera gratuita, están aprovechando y lucrando en ese sentido. Entonces, su salud ya está interviniendo. Es el ente que revisa y supervisa el accionar de todos los establecimientos de salud, públicos y privados. Y al respecto, tiene que actuar y ser muy drástico porque no podemos permitir este comportamiento abusivo de algunas clínicas donde, aprovechándose de la prueba gratuita que hace el Estado, cobra al usuario una cantidad exorbitante. Eso está mal y tiene que ser sancionado. Tras ello, Vizcarra Cornejo sostuvo que el INS, ente que pertenece al Ministerio de Salud, no cobra por el estudio de las pruebas moleculares, ya que su objetivo es tener el número más preciso de personas infectadas con la mencionada enfermedad. Acto seguido, el mandatario señaló que el gobierno solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud investigue los presuntos cobros indebidos alertados por la Contraloría y que, de encontrarse responsabilidad, se procederá con las sanciones correspondientes. De acuerdo al referido informe del órgano que dirige Nelson Chack, el INS realizó 17.746 muestras moleculares que fueron enviadas por clínicas privadas de Lima que cobraron por el servicio entre 422,72 soles y 576,61 soles. Informe de la Contraloría que esas pruebas estaban siendo cobradas a los usuarios en unos montos realmente elevados, entre 400 a 500 soles, ¿no? Nuevamente, al igual que el oxígeno, ¿no? Hay gente que quiere aprovecharse de esta situación, de estas circunstancias, para sacar beneficio propio. Entonces ya hemos pedido que su salud investigue la existencia de presuntos cobros indebidos que han sido denunciados para, de comprobarse, proceder con las sanciones correspondientes que están establecidas en la norma, ¿no? Entonces tenemos que ver y también agradecer, porque esta es una alerta que nos ha hecho de conocimiento público la Contraloría General de la República. Así que estamos atentos, nosotros queremos dar el mejor servicio, convocamos también a la empresa privada para sumarse y les agradecemos. Hay una serie de apoyos sumamente importantes que la empresa privada ha dado para el combate de esta pandemia, pero cuando vemos este tipo de denuncias tenemos que manifestar nuestra molestia, indignación, porque no se aprovechen, pues, no se aprovechen. O sea, apoyen, seamos conscientes todos del difícil momento que estamos pasando y todos seamos parte de la solución al problema. Por su parte, el congresista Daniel Urresti aplaudió las declaraciones del presidente y pidió que estas clínicas sean sancionadas con mano dura y devuelvan los 12 millones que se llevaron al bolsillo. Así se habla, presidente Vizcarra, mano dura y máxima sanción para las clínicas buitre que cobran hasta 600 por pruebas de coronavirus que eran gratuitas. Fueron casi 20.000 pruebas. Para empezar, que devuelvan esos 12 millones. Apuntó. Justamente estas empresas privadas están aprovechándose de una crisis, de un estado de emergencia, de un momento donde los peruanos nos seguimos muriendo para hacer su agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y seguramente todo lo que viene del próximo año 2021. Es que verdaderamente estoy indignada. Me parece
tan malvado, tan macabro, estar pensando en llenarte los bolsillos a costa de la vida de seres humanos? Vizcarra mostró su indignación por lo que están haciendo las clínicas privadas al cobrar por las pruebas de descarte del COVID-19. Recordemos que el congresista Daniel Urresti también habría advertido sobre esta situación. ¿Serán sancionadas estas clínicas? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima. Y se destapa el escándalo. El gobierno le ha entregado 20.000 pruebas moleculares a las clínicas. Una prueba molecular consta de varias partes. Una parte es el hisopo, los reactivos y la prueba que se realiza en laboratorio. Los reactivos y la prueba que está en laboratorio lo maneja el Instituto Nacional de Salud. En otras palabras, a las clínicas solamente les entregaron el hisopo para que recojan las muestras. Pero la clínica te cobra hasta 600 soles por hacer eso. O sea, por pasarte el hisopo, te cobra hasta 600 soles. Todo el mundo está pensando en cómo miércoles enriquecerse más. Y realmente sobrepasan a veces las capacidades del Estado para controlar. Finalmente, Urresti señala que harán lo posible para que esto no se siga repitiendo. Pero desde aquí le decimos, no vamos a parar hasta que devuelvan la plata a todos los que se han hecho pruebas moleculares en las clínicas. Porque los vamos a denunciar. Y los vamos a denunciar penalmente, si es que nos lo permiten las leyes. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones del mandatario presidencial? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.